Eguerdion guztioi, gaur, 2018 urte, 1976 urteko martxoaren 3an, Estatu Espainiarraren indar polizialek Gasteizen 5 langile erail eta dozenaka lagun larri zauritu zituzten. Los responsables últimos de aquellos actos van desapareciendo entre loas y alabanzas públicas que obvian y desprecian vergonzosamente el dolor de aquellas víctimas aún no reconocidas, zauriak ez dituztela berriro ireki nahi esaten dute. Baina biktima guztiak aitortuak izango diren eszenatoki batera ez dute aurrera egin nahi. Hori da hain zuzen nahi ez dutena. Ukazio hori ez da bakarrik iraganerekin, oraingoarekin ere bada. Es esa precisamente la actitud que a día de hoy está encontrando el pueblo vasco ante sus ansias de avanzar hacia un escenario de paz donde todos los derechos sean respetados. No es casualidad que los defensores del sistema capitalista y financiero actual, los mismos de 1976, vengan hoy a Euskal Herria a defender la imposición de un modelo desigual e injusto. Hoy se reúnen en Bilbo para respaldar el ataque a los derechos sociales y laborales que están imponiendo el Fondo Monetario Internacional, la Troika y las empresas transnacionales. Ese modelo capitalista y neoliberal solo respalda los intereses de los más ricos y da la espalda a la mayoría de la sociedad. Ese es el modelo que combatimos desde EH Bildu. Los valores y el compromiso de lucha que transmite el 3 de marzo han contribuido al cambio político y social que estamos protagonizando en Araba. Testu inguru honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da, Arabako eta Gasteizko instituzioetatik alderdi popularra joanaraztea. Gure herrialdean, ematen ari den aldaketa politiko eta soziala, 1976 urteko martxoaren 3an, borrokatu zuten guztiei omenaldirik onena da. EH Bildutik hori aldarrikatzen ari gara, Gasteiz eta Arabarako. Elkarrekin lortzen ari gara, lortuko dugu zalantzari gabe. Gora martxoaren 3a! Gora Euskal Herriko langileria! Gora gutarrak! Gora!